El monstruo que aparece tras la cortina es Charles Ogle. Fue el primer Frankenstein de la historia del cine. Nadie recuerda a Charles Ogle, pero todos recordamos al monstruo de Frankenstein. Ninguno de los monstruos que aparecieron en las siguientes adaptaciones cinematográficas del libro de Mary Shelley se parece al monstruo de Charles Ogle. Bueno, puede que uno lo hiciera. Y al igual que sucedía con el señor Ogle, detrás de esa máscara había un hombre que nadie conoce. A veces la persona más anónima puede ocultar la historia más impresionante. Recibí una llamada telefónica de alguien llamado Paul Donovan, periodista del Daily Mail, uno de los diarios británicos más importantes. Tras un poco de charla y algunas preguntas personales sobre mi vida diaria, me soltó una bomba. Van a matar a tu personaje en esta última película, ¿verdad? Y no solo eso, sino que ya han elegido a otro actor para que haga el papel de Darth Vader moribundo. Y lo están grabando en otra parte del estudio para que no sepas lo que está pasando. Le dije que tenía que ser una broma. Estaba seguro que, de ser así, me lo habría dicho el mismo George Lucas, el productor, o como mínimo el director Richard Marquand. Tras la charla con el periodista, lo comprobé y, en efecto, Sebastian Shaw estaba interpretando a Anakin Skywalker en otro estudio mientras yo hacía una escena de Darth Vader en otra parte. Esa noche no pude dormir dándole vueltas. Lo tuve en la mente al día siguiente y estaba que echaba humo durante la hora y media de camino en coche hasta el estudio. Iban a hacer una artimaña como esa. Iban a sustituirme por otro actor en lo que debería haber sido el clímax de un papel destacado que habría supuesto un reconocimiento a mis 6 años de trabajo en las películas de Star Wars. Cuando piensas en Star Wars, lo primero que te viene a la mente es Darth Vader. Es lo que destaca. Sin ninguna duda, Star Wars es lo que es por Darth Vader. Es el peor villano de la historia. Es un tipo malvado. Está lleno de maldad. Es poder. Es miedo. Es control. Llevó la palabra villano a otro nivel. Es un personaje que simboliza la verdadera villanía. Es el villano definitivo. No hay otro villano ahí fuera que pueda destronar a Darth Vader, ¿verdad? George Lucas fue capaz de crear a un personaje que era pura maldad, pero que a la vez encajaba en una película de entretenimiento familiar. Es una de las razones por la que tuvo tanto éxito la película. A muchos niños les encantaba el personaje de Darth Vader. La mayoría de la gente puede reconocer a Vader por su silueta. No tienes que ver al personaje en 3 dimensiones. Con solo el contorno, la gente sabe que se trata de Vader. Es una de las imágenes de la cultura pop más potentes del siglo XX, junto a las orejas de Mickey Mouse, la botella de Coca-Cola o Marilyn Monroe. No se me ocurre nadie que se le acerque siquiera. Si piensas en lo malvado y amenazador, eso es Vader. Son como sinónimos. Todo el mundo sabe quién es Darth Vader. Si vas a cualquier parte del mundo y enseñas una foto de Darth Vader, sabrán quién es. Pero, ¿quién es el hombre tras la máscara más famosa de la historia del cine? Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de To Tell the Truth. Número 1. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Dave Prowse. Número 2. Mi nombre es Dave Prowse. Y número 3. Mi nombre es Dave Prowse. Bien, vuestro trabajo consistirá en identificar al Dave Prowse real. Y esta es su historia. Toda buena historia necesita un buen villano. Nuestro villano no proviene de un mundo distante ni es el resultado de un plan maquiavélico concebido por un doctor chiflado.
Nuestro villano nació hace casi 80 años en un vecindario pobre de la ciudad de Bristol, Inglaterra. Uno de mis primeros recuerdos es cuando murió mi padre. Dave tenía 4 años, mi hermana unos 7, y vivíamos en la pobreza. Dave era muy alto, medía unos 2 metros con 18 años. En los años 50, eso era ser gigante. Por aquel entonces no teníamos dinero, por lo que entrenábamos en el jardín trasero y muchas veces ni siquiera usábamos pesas. Recuerdo que de pequeño me parecía un padre enorme. Solía ponerme en la trituradora, me ponía entre las piernas y me apretaba de tal forma que me rozaba con la barba y me hacía cosquillas, y no había forma de escaparse porque era muy fuerte. Bueno, a veces me daba vergüenza, sobre todo cuando se metía en la sala de estar, donde solía pasar el tiempo mi madre. Tapaba las ventanas con lo que tuviera a mano. Se embadurnaba en aceite y otro tipo le sacaba fotografías. A mí me daba mucha vergüenza y mi madre no sabía qué pensar de todo aquello cuando lo veía con un bañador diminuto apretando los músculos. Hablo del principio, ya que mi madre no tenía ni idea de lo que se trataba. La primera vez que le conocí pensé, entiendo que es un hombre grande, tan grande como yo, y fuerte. Respeto a alguien así porque es difícil que un culturista alto consiga tener éxito. Acabó convirtiéndose en el campeón británico de pesos pesados y luego participó en el concurso de Mister Universo, donde creo que empezó a ver hacia dónde se dirigía su carrera. Recuerdo que estaba en mi cuarto. Mi padre me llamó desde el salón y me dijo, «Marcos, ven, tienes que ver esto». Así que dejé de jugar, fui corriendo al salón y estaban poniendo la primera película de Star Wars, la de Una Nueva Esperanza, en televisión. Me senté con él y por primera vez en mi vida vi una película completa. Tenía una máscara de Darth Vader y la llevaba a todas partes. Siempre. Y no una ni dos veces, sino varias veces fue a la escuela con la máscara. En 2004, invitaron a David Prowse al Festival de Cine de Sitges. Así que fui con un buen amigo mío y disfrutamos del festival. Fue estupendo. Y el mejor momento fue al final, cuando tuve la oportunidad de conocer a David Prowse. Para mí fue genial, porque era muy fan suyo. David trabajaba en Jarrod's, el famoso centro comercial de Londres, como entrenador personal. Tenía un gimnasio allí, y Jimmy Sangster, guionista y productor de Hammer Films, solía visitar Jarrod's y conoció a Prowse en su gimnasio en torno a 1969. Fue en ese momento cuando le dieron a Sangster la primera oportunidad para dirigir, y la primera película que dirigió para Hammer Films como director fue El horror de Frankenstein. Tras conocer a David Prowse, se dio cuenta de que tenía el físico perfecto para interpretar al monstruo. Las películas de Hammer tenían mucha importancia para la industria del cine británico de la época, para aquellos gloriosos años 50 y 60. Tras esa, apareció en una película llamada El circo de los vampiros, del director Robert Young, esta vez para un papel menos significativo. Y luego, finalmente, volvió a hacer del monstruo, aunque de uno diferente, para Terence Fisher, el cual está considerado como el director más importante de Hammer Films. Y creo que parte del éxito de aquella película se debe a la actuación de Dave. Lo que resulta más extraordinario aún, porque Dave aparece menos en esa película que en las dos anteriores para Hammer. Y debe transmitir el patetismo de la criatura y la intensidad de la situación tan solo con sus ojos, ya que es lo único que se puede ver de él. Siempre interpretaba a monstruos. No era frecuente que hiciera escenas en las que apareciera él mismo. Lo de Hammer, yo era muy pequeño por entonces y no me dejaban ver las películas de miedo de Hammer. Pero las series de Benny Hill y de Two Roonies, recuerdo que las veía con los demás. Mighty Tonka!
Aunque hizo muchas películas de serie B en los años 60 y 70, además de series de televisión, su primera gran oportunidad llegaría en La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. Disfruté mucho de mi asociación con Stanley y La naranja mecánica. Trabajar con Stanley supuso que me vieran por primera vez como Dave Prowse, el actor, en lugar del tipo que interpretaba papeles de hombres musculosos tal como llevaba haciendo hasta entonces. David Prowse interpretó el papel de Superman para un anuncio de Max Factor. En los años posteriores, se enteró de que iban a hacer una película de Superman y asistió al casting para interpretar el papel del protagonista. Poco después, Richard Donner, el director de la película, llamó a David Prowse y le dijo: «Vas a ser el encargado de entrenar a Christopher Reeve, un actor joven, para que interprete el papel de Superman». Creo que la peor parte fue tener que ponerme en forma para poder interpretar a Superman, ya que no tenía un estado de salud óptimo cuando empecé. De hecho, me trajeron a un entrenador, el entrenador británico... Dave Prowse. Primero fue el entrenador del equipo británico para las Olimpiadas y dijo: «No sé qué podría hacer con este chico, está demasiado canijo, parece una judía verde». Así que lo descartaron y eligieron a Dave Prowse, que si has visto Star Wars, era... Dave pasó por el programa... ¿En serio? Vaya, genial. Y nos contó cómo te entrenó. Eso fue lo más duro, porque tenía que pasar 2 horas en el gimnasio cada tarde después de grabar levantando pesas. 2 horas. Comenzó haciéndome levantar todo el peso que pudiera y subiendo de 2 en 2 kilos hasta que me quedara sin fuerzas. Y entonces decía: ahí es donde se empieza. Gracias por venir. Sé que vosotros sois fans de Star Wars y de la saga y necesitaba a un equipo de personas como vosotros que os conoce la película a la perfección para que me ayudéis en una especie de locura que quiero hacer. Al principio os parecerá un poco bastante imposible, pero creo que se puede realizar y creo que además debemos hacerlo. Era un niño que intentaba entender el concepto de película. Así que le pregunté a mi madre: ¿qué es una película? A lo que me respondió: una película es algo que hace un director, un cineasta. Y desde ese día me obsesioné con la cinematografía. Había trabajado con Francis Ford Coppola en varias ocasiones en las películas de Roger Corman que hicimos, y Francis me pidió que produjera Apocalipsis Now bajo la dirección de George. Tuvimos varias charlas al respecto, pero Columbia Pictures no estaba interesada en financiarla por aquel entonces, debido a que la guerra de Vietnam estaba teniendo lugar, y decidieron que trataba un tema muy controvertido. Así que George y yo cambiamos a otro proyecto, el cual era una idea suya para una película de ciencia ficción, al estilo de Flash Gordon. Me pidieron que fuera a la oficina de John Mollow en el departamento de vestuario y me mostró un dibujo desde un ángulo, solo una línea sin sombras que lo mostraran en 3 dimensiones. Era el nuevo personaje en el que tenía que trabajar y ese personaje era Darth Vader. Cuando George Lucas hizo Star Wars en Elstree Studios en 1976, Elstree seguía siendo, por entonces, la base de producción para las películas de Hammer Films. Y la directora de reparto de Star Wars, Irene Lam, tenía que ver los pasillos repletos de fotos de las estrellas de Hammer. Leyó el guión y repasó cuánta gente necesitábamos. Uno de los requisitos era intentar dar con la gente más alta que pudiéramos encontrar. Está claro que cuando George Lucas se puso a buscar a alguien para interpretar a Darth Vader, quería que la persona tuviese una presencia física imponente. Buscaba un hombre de gran tamaño que pudiera darle forma a la tenebrosa silueta negra de Darth Vader. No había nadie mejor para ello en la industria de cine británica de 1976 que David Prowse. ¡Ja, ja, ja!
Hicimos que vinieran todos los que ella había apuntado. Los entrevistamos y tuvimos claro desde el principio que era el mejor para ese papel. Los yeseros hicieron un molde a tamaño real de Dave Prowse y fabricaron un modelo con yeso. Con eso fue con lo que trabajé para crear a Vader, sabiendo que lo que esculpiera le encajaría a Dave a la perfección. Parecía un superhéroe porque tenía ese físico, y ese físico fue lo que lo metió en esta película. No tenía nada que ver con su destreza interpretativa, sino con su habilidad para ser él mismo. Fui a la oficina de la 20th Century Fox y George me dijo, «Mira, voy a grabar una película que es una especie de fantasía por el espacio y tengo dos papeles que podrías interpretar». Me dijo, «Bueno, el primero tiene que ver con un personaje llamado Chewbacca». Le pregunté, «¿Quién demonios es Chewbacca?». Y me dijo, «Es una especie de gorila peludo del grupo de los buenos». No quería trabajar bajo un disfraz y pregunté por el otro papel. Me dijo, «El otro es el gran villano de la película». «Bien, no digas más, George, me lo quedo». Damas y caballeros, bienvenidos a Londres. Les informamos que hemos aterrizado antes de la hora prevista. La vida es un camino de ida en la que hay algunas paradas y salidas, y creo que, en cierto punto de tu vida, debes decidir si te quedas o te marchas. Desde que conocí a Prowse en 2004, una idea me ha rondado la mente. Creo que ha llegado el momento perfecto para ella, por lo que voy a proponerle a Dave algo que nunca nadie antes le ha propuesto. Lo que voy a intentar hacer es reunirme con Dave Prowse, sentarme con él y preguntarle, ¿te gustaría volver a grabar la escena que nunca hiciste de El Retorno del Jedi? La escena que no pudiste hacer para así llenar el vacío que tienes con esa parte de la trilogía de Star Wars para devolverte tu gloria, y espero que acepte mi propuesta. Buenos días. Señor Prowse, buenos días. Bienvenido a la soleada Croydon. La soleada Croydon. Soleada pero fría. ¿Quiere entrar? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Por favor, adelante. Vamos allá. Son varias de las que he encontrado. Esa es de Casino Royale, con David Niven, en la que hacía de Frankenstein. La primera vez que conocí a Dave... Sí, era una persona muy culta y muy seria. Mucha gente dice que es demasiado serio. Pero venga ya, así es como todos nos imaginábamos a Darth Vader. He encontrado esto, aunque no sé dónde exactamente, pero llegué a autografiarlo. Lo autografié de broma. Mira, le puse... Ahora sé por qué le dieron el papel a Sebastian Shaw. Yo era demasiado guapo para él.
Este debería ser usted. Sí, debería haberlo sido, por supuesto que sí. Vale, ¿todos listos? Empezamos a grabar. Vale, David, deje que le llame David para esta conversación. Estoy aquí porque quiero hacerle una propuesta. Pero antes de eso, me gustaría saber qué relación tiene actualmente con Lucas. Ninguna. Ningún tipo de relación. Ningún tipo de asociación con Lucas. Ojalá la tuviera. Siento mucho, mucho, mucho todas las cosas que se hicieron mal conmigo. Ese es el problema. Si hubiese sido yo el responsable, está claro que habría pedido perdón. Alguien estaba usando esa información para vendérsela a la prensa y poder sacar tajada. ¿Alguna vez ha intentado contactar con alguien de la empresa de Lucas? No, no, no. Bien, personalmente creo que... Bueno, intentas dar tu versión de los hechos y ellos no la aceptan. No lo hacen y, por desgracia, prefieren tener sus propias versiones de lo ocurrido. Vale, David, lo entiendo. Pero para poder entender bien esta historia, necesito oírla desde el principio. No fue hasta que se estrenó la película y vimos a la gente haciendo cola para verla que pensamos, un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se convirtió en todo un fenómeno. Cuando se estrenó, consiguió algo increíble. Algo que nunca habíamos visto antes y que nadie anticipó. Fui al estreno en Leicester Square, en Londres. Recuerdo estar sentado en el asiento del cine con una gran pantalla delante que lo ocupaba todo. Y al aparecer las naves, empezó a escucharse. Los asientos temblaban por el sonido tan estridente. Al final de la película, el equipo entero, el cual siempre suele ser muy pesimista en lo que respecta a sus películas, se puso en pie y aplaudió. Nunca había visto nada igual. Recuerdo que mi hermana solía ir a la carnicería en Bristol y el tipo que la atendía y cortaba la carne se ponía a tararear la canción de Star Wars mientras ella esperaba en la cola. No teníamos ni idea, ni la más remota idea, de que tendría éxito más allá del público aficionado a la ciencia ficción. El éxito de la película fue tanto que cambió la forma en la que se hacía cine e incluso la forma en la que se estrenaban las películas. Y ahora nos encontramos en la era post-Star Wars, en lo que al cine se refiere. ¿No han utilizado su voz? ¿Les resulta frustrante como actor no poder actuar de manera vocal? Sí, muchísimo. En realidad hice el diálogo de toda la película. Tenía que aprenderme los diálogos de los demás actores, ya que provocaba reacciones en ellos y demás. Pero luego doblaron encima. Luego doblaron encima, sí. Creo que el problema era, como te habrás dado cuenta, mi acento del sudoeste de Inglaterra. Demasiado sutil. Seguramente, la voz que tenía David Prowse por entonces no era la voz que George Lucas había imaginado para su personaje. Procede de una parte de Inglaterra con un acento muy marcado. El acento del sudoeste es maravilloso, pero no encajaba bien con un personaje futurista. Durante el rodaje le dijimos a Dave que no íbamos a usar su voz, que necesitábamos una voz electrónica. Buscábamos una voz procesada que sonara como si hablase a través de un respirador y estuviera filtrada electrónicamente. Debía de ser muy procesada en postproducción. Tuve que ir a una tienda en la que se vendiera equipo de buceo y grabé la respiración a través de una máscara de buceo antigua. Metí el micrófono dentro para que se oyera de cerca y me grabé a mí mismo respirando para luego editarlo
y que encajara con la voz de la película. James Earl Jones era la voz. Y Bart, el que respiraba. Ahora ya lo saben. James Earl Jones tuvo la gentileza de reconocer que David Prowse era Darth Vader. Yo solo soy un efecto especial. George admitió recientemente que cuando contrató a David Prowse, era el Darth Vader que buscaba. El tipo medía 2 metros. Creo que David dijo varias veces que pensaba que usarían su voz en la versión final de la película. No tenía ni idea. Cuando fui a ver la película, oí esa voz tan extraña y al terminar la película la gente me preguntaba. En la noche del estreno, los periodistas me preguntaron, ¿cómo has puesto esa voz, Dave? Y tuve que decirles que no era yo, que no lo sabía. James Earl Jones hizo un trabajo maravilloso poniéndole voz a Darth Vader. Nadie dice lo contrario. Pero, curiosamente, la voz actual de David es muy parecida a la voz de James Earl Jones cuando se rodó Star Wars. You are part of the Rebel Alliance. Take her away. Impressive. Most impressive. Tras el rodaje de la primera película, cogimos partes del set, como el interior del Halcón Milenario y otros escenarios que pudiéramos usar en más películas, y las metimos en contenedores de Elstree Studios para almacenarlas. Así, al año siguiente, o bien las sacábamos para usarlas de nuevo o para romperlas y tirarlas a la basura. Bueno, parecía que las íbamos a volver a utilizar. Once upon a time in a film studio far away, they decided to make a science fiction film, and they saw that it was good. So they made a sequel, and that was even better. That amazing film is called The Empire Strikes Back. Para mí es la mejor de las 6. En ella hay de todo. Suceden muchas cosas. Hay comedia, hay emoción, lo tiene todo. Esa película allanó el camino para hacer otra más. Creo que tiene que ver con el tiempo empleado en el desarrollo de los personajes. Puso del revés las normas para hacer películas épicas, situando la gran escena de acción al comienzo. La forma en la que los personajes se relacionan van evolucionando ante tus ojos. Era el aspecto general de la película, además de la fotografía de la película. Es difícil de explicar, pero la has visto. Sabes a lo que me refiero. Te enamoras de los personajes con mucha facilidad. No sé cómo explicarlo. Fue la forma en la que George Lucas, Gary Kurtz, el productor, y Irving Kershner, el director, asignaron los colores a la película. El argumento es impresionante. El director lo hizo estupendamente. El hecho de visitar otros planetas y todo tiene sentido como cuando entran en la ciudad nube. Es impresionante. Es la que está mejor dirigida y la que tiene a los mejores actores y el mejor argumento. Creo que es la más pulida de todas las películas. Además, también es más oscura. En la primera obtienes una muestra de lo que podría hacer Vader, pero en la segunda ves realmente de lo que es capaz. En la primera película solo aparece durante unos 10 o 12 minutos de todo el largometraje, pero tiene un papel mucho más destacado en la segunda. Me encantó hacer la película. Disfruté trabajando con Irving Kershner, el cual era un director estupendo con el que se trabajaba muy bien. Es la película que los verdaderos fans de Star Wars siempre quieren volver a ver. Si alguien no ha visto nunca Star Wars, debe ver primero El Imperio Contraataca. Tuve suerte, porque cuando fui a ver El Imperio Contraataca, no sabía nada acerca del giro argumental del final de la película. Cuando Darth Vader revela que es el padre de Luke, nadie me lo destripó antes. Fue algo extraordinario, realmente extraordinario. Es el mejor giro argumental de la historia, porque es un momento que no te esperas, sobre todo si eres un crío. Define la trilogía entera y fija un estilo para el futuro de la saga Star Wars. La gente empezó a llamarme Luke a partir de ahí.
Así que sí, Luke es como un apodo para mí. Es un giro realmente brillante, una vuelta de tuerca completa. Y fue perfecto, porque esa es la naturaleza de la película. Yo soy tu padre. Tengo entendido que cuando se rodó el enfrentamiento entre Darth Vader y Luke Skywalker, a David Prowse se le dio un diálogo distinto para esa escena. El guión fue reescrito, y en el duelo final entre Luke y Vader, Darth Vader decía: Obi-Wan mató a tu padre, y Luke le gritaba: no, eso no es verdad, y luego se suicidaba. El día que estaban rodando esa escena, Larry Kasdan y George Lucas llegaron al set y hablaron en privado con Irving Kershner para decirle: hemos tenido una idea. ¿Y si Darth Vader fuese el padre de Luke? ¿Por qué se hizo esto? No lo sé. Probablemente lo hicieran para asegurarse de que la gran revelación, el gran giro argumental de la película, se mantenía en secreto incluso de los miembros del reparto que participaban en ella. No se lo dijimos a nadie, ni a Dave, ni a Mark, ni al resto. Fue algo que se añadió en postproducción y no había nadie en el set, excepto George y yo, que supiera cómo iba a ser esa escena. Tengo entendido que David Prowse solo descubrió que Darth Vader era el padre de Luke cuando vio el producto final con el diálogo que se había vuelto a doblar. No supe que era el padre de Luke Skywalker hasta que fui al cine y vi la película. Durante la creación y documentación para este documental, encontramos una entrevista que le hicieron a David Prowse en 1977 tras el estreno de Una nueva esperanza. En esta entrevista, le preguntaron si harían otra película de Star Wars y respondió: sí, eso espero. Cuando le preguntaron acerca del posible argumento, dijo que una buena idea sería que Darth Vader fuese el padre de Luke Skywalker. Cuando rodamos la primera película, no teníamos la sensación de que llegáramos a hacer más películas. Estaba hecha para ser una sola película. Cuando se estrenó y obtuvo tanto éxito, a Fox le interesó que se hicieran más y fue cuando se escribieron las secuelas. Lo curioso es que la entrevista se hizo antes de que Lake Brackett redactara el primer borrador de El Imperio Contraataca y, obviamente, antes de que se rodara la película. Recuerdo esa entrevista en particular. Le dije a Dave que no hiciera ese tipo de entrevistas porque podría acabar perjudicando a los proyectos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tuvo una de las mejores ideas de la historia del cine por accidente? ¿Sabe usted quién fue la persona que tuvo la idea original de convertir al villano de la película en el padre del héroe? Me imagino que fue George Lucas. Nunca lo habló conmigo. No recuerdo exactamente cómo surgió aquello, pero estaba claro que la historia requería avanzar en esa dirección para que se desenvolviera el resto de tramas, para resaltar el dilema de Luke al lidiar con Darth Vader y contar la historia desde esa perspectiva. ¿Cómo sabían que se iba a producir un duelo con sables de luz? ¿Usted? ¿Cómo sabían que iba a haber un duelo con sables de luz? Usted lo dijo. Usted lo adelantó. Lo hizo. Era algo que usted dijo y adelantó y... Es imposible que conociera esa información, ya que ni siquiera sabía que iba a haber una segunda película. No, no sé de cuándo es esto. Actualmente no recuerda la entrevista ni lo que dijo. Tengan en mente que fue hace mucho tiempo. Está claro que se le ocurrió en ese momento, porque ninguno de nosotros sabíamos nada al respecto. Puede que tuviera una habilidad, digamos, psíquica, para ver el futuro. ¿Entonces era una suposición, sin más? Sí, por supuesto. Resultaba irritante que hablara de ello, porque no era el momento adecuado para mencionar nada de eso.
Entonces, si no sabía nada al respecto, fue una suposición. Sí, lo fue. Darth Vader y Luke Skywalker, el joven héroe de la primera película interpretado por Mark Hamill, se baten en un duelo de sables de luz y Luke se entera de que Darth es en realidad su padre. Bueno, yo... Luke se entera por Darth Vader, sí. Resulta curioso que Dave Prowse, el culturista y actor, acertara en algo de esa magnitud. Usted ha dicho que no lo supo hasta la visualización de la película. Sí. Menuda suposición. Sí, acertó de pleno. Lo curioso es que la primera persona en decir que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker fue Dave Prowse, el verdadero Darth Vader. Edu. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vale. Voy a enseñarte esto. Bueno, lo que voy a enseñarte es... Ya te he comentado lo que quiero recrear y creo que eres la persona adecuada para ayudarme a conseguirlo. Puede que te parezca una locura o muy arriesgado, pero creo que podemos hacerlo. Te lo voy a enseñar. Una cosa que llevo unos días, casi semanas ya intentando realizar y estoy uniendo una especie de equipo y creo que vosotros sois los idóneos para bueno, pues, llevar parte del proyecto y meteros en, un poquito en esta locura. Entonces, bueno. ¿Cómo lo veis? La campaña de seguridad vial de Green Cross Code salió casi en el mismo periodo que Darth Vader. De hecho, el equipo de Star Wars me dio una semana libre para grabar esos anuncios. Es maravilloso porque Darth Vader ha servido para darle publicidad al superhéroe de Green Cross Code. Curioso, sí. Sí, por un lado soy de los buenos y un villano por el otro. Y el departamento de transporte casi me despide aludiendo que Darth Vader tendría un efecto perjudicial en mi imagen de superhéroe del Green Cross Code. Una emergencia. Llamemos al hombre del Green Cross Code. ¿Cruces verdes? ¿Dónde te crees que vas, bobo? Green Cross. Cuando llegues al bordillo, siempre stop, stop, stop. Lo siento, Green Cross. Recuerda, párate cerca del bordillo y no encima de él. Así se hace. Utiliza siempre el consejo de Green Cross porque no estaré ahí cuando cruces la calle. Creo que todas las personas de mi generación en este país, Inglaterra, recordarán a David Prowse como el hombre del Green Cross Coat. Hice entre 6 y 9 anuncios de televisión para aquella campaña. Los hice en un periodo de unos 14 años. Se disfrazaba de una especie de superhéroe y protagonizaba anuncios de televisión en los que les decía a los niños... cuando era seguro cruzar la calle. Pero creo que David fue mucho más allá. Creo que también visitaba muchas escuelas. Seguro que ha salvado una gran cantidad de vidas a través del hombre del Green Cross Code. Reducimos a la mitad el número de accidentes de tráfico en Gran Bretaña. Pasaron de ser 40.000 al año a solo 20.000 al año. Fue una campaña increíble. Solían darle vehículos para viajar por todo el país y visitar distintas escuelas. En cierto punto, tuvo una furgoneta Bedford con una imagen de él en un lateral. Con el tema del Green Cross y el pequeño robot también. Y sí, me daba mucha vergüenza. Incluso hoy en día se escucha a gente de mediana edad tarareando la canción del Green Cross Code.
When there is no traffic coming, walk straight across. Looking and listening as you cross. Estoy impresionado, realmente impresionado, por la reacción de los fans. Por cierto, he de decir que ha tomado una decisión acertada. Ha elegido una de las mejores convenciones. La MegaCon lleva haciéndose desde hace años y atrae a mucho público. Los fans que asisten se cuentan por millares. Creo que habrá unas 70.000 personas aquí este fin de semana. Voy a mandar a una chica, la chica que estaba conmigo, para que le digáis a qué hora queréis volver al hotel hoy. Vale. ¿Vale? Solicitará la información que necesitéis. ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora cierra? A las 6. Estaba a punto de decir las 6, pero voy a comprobarlo en mi tarjeta. Vamos con un poco de retraso. Sí, nos quedaremos hasta que cierre para ver el final. A las 6:30 tendrás que parar. Sí, estaremos hasta las 6. Por eso os quiere tanto la gente. Porque aguantáis hasta el final de la convención. Sí. La convención va creciendo. Cada vez se hace más y más grande. Eso se debe a la reacción de los fans. Hace unos años era algo mundano. Soy Dave Prowse. He aparecido en varias películas y una de ellas resulta ser Star Wars. Pero ahora a Star Wars se la considera una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Ahora se me considera el mayor villano de todos los tiempos. Y como consecuencia, el reclamo de los fans no ha hecho más que aumentar. No me cuesta en absoluto. Es algo muy gratificante. Obtienes el cariño de personas mayores como yo, que llevan muchísimo tiempo yendo al cine. Luego están los niños, a los que les encanta tal escena o tal película. A sus padres también. Es algo que te deja sin palabras, de verdad. Hola, buenos días. Soy Jeremy Bullock para CNN desde Florida. Como pueden ver, está empezando a llenarse la conferencia. Por aquí acaba de llegar el gran Darth Vader y yo, el gran Boba Fett, con más experiencia en este tipo de eventos. Me alegro de veros. Quedaos por aquí, ya que hay mucho que ver y está empezando la convención, aunque en esta sala ahora no hay nadie. Creo que están tomando el sol. Así que os veo luego. Gracias. Ladies and gentlemen, the real, the only and true international legend, Mr. David Prowse. Creo que lo que Dave le aportó al personaje fue su manera de comportarse con el disfraz. Su forma de moverse y su presencia en las escenas era algo único. Otro actor le habría dado un toque ligeramente distinto. Era la combinación perfecta y como resultado, que Dios lo bendiga, Dave tuvo la fortuna de convertirse en la presencia más malvada de todo el universo. La forma en que se comportaba, cada pequeño gesto, lo guardó. Por mucho que la voz fuese de James Earl Jones, David fue el que bordó la interpretación. Es la interpretación definitiva porque solo emplea su cuerpo. Los grandes actores de los inicios del cine, como Chaplin y Buster Keaton, no utilizaban su voz. Solo usaban sus cuerpos y el movimiento. David Prowse actúa. Actúa de un modo en el que resulta muy difícil expresarse, ya que no podemos verle la cara. Está claro que hizo de Darth Vader, era su personaje. James Earl Jones puso su voz, pero David Prowse era el cuerpo y los movimientos, como cuando aprieta la mano de esa forma tan increíble. Sí. Él es Vader.
La actitud, la presencia, la fuerza y el poder de Vader. Es en lo que todos nos fijamos. En eso nos fijamos cuando pensamos en Vader. Y lo sigue haciendo a día de hoy. Sigue aquí haciendo esto por la gente. Lo disfruta porque a la gente le encanta tenerlo aquí. Una figura que se la conoce por ser una de los mayores villanos de la historia de Hollywood. Él lo inventó. Él inventó a Vader. Considero que Dave nació para ser Darth Vader. Me satisface muchísimo que algo que he hecho yo haya influido tanto a la gente. Darth Vader es lo más. David Prowse es lo más. Consideré que no tenía nada más que aportar al retorno del Jedi, porque no me estaba gustando cómo estaba quedando el guión. Ya había hecho todos los efectos especiales posibles y estaba buscando un nuevo desafío. Cristal Oscuro fue ese desafío. Tenía más control sobre el retorno del Jedi. No digo que saliese todo perfecto como resultado de ello, pero podía cambiar cosas para que se hicieran del modo que yo quisiera. Y así iría mejor todo el proceso. Fue la peor película en la que me vi involucrado porque teníamos un director llamado Richard Marquand que no quería hablar conmigo. No me habló en todo el rodaje. Sí, era una película rara en la que involucrarse. Empezó a usar a mi doble para escenas que debería haber hecho yo, mientras yo me quedaba sentado esperando con el traje puesto. Listo para trabajar, pero de repente me enteraba que el doble iba a hacer la escena que debería hacer yo. Lo dejé pasar por un tiempo y de repente, un día, vi que el doble se volvía a poner el traje. Le dije, ¿por qué estás...? El doble era Bob Anderson. Le pregunté, ¿por qué te pones el traje? Y me respondió, bueno, esta es la parte en la que Darth Vader tira al emperador desde el balcón, ¿sabes? Y le dije, ¿vas a hacerlo tú? A lo que me respondió, sí, quieren que lo haga yo. Un momento, ¿cómo lo vas a hacer? Y me dijo que sería desde una plataforma o algo así. Pensé, esto va a ser interesante, hasta que llegamos al viernes. Estuvieron desde el lunes hasta el viernes intentando rodar esa escena. A últimas horas del viernes pensé que debía decir algo, así que me acerqué a Richard Marquand y le dije, disculpe, pero ¿qué está intentando hacer? Y me respondió, estamos intentando rodar la escena en la que lanzan al emperador desde el balcón. Y le dije que eso era muy fácil y me dijo, ¿qué quieres decir con fácil? Lo único que tienes que hacer es agarrarlo, levantarlo del suelo y soltarlo en el aire. Me preguntó, ¿podrías hacerlo tú? Y le respondí, claro que podría. No he sido campeón británico de pesos pesados por casualidad. Y me dijo, vale, será lo primero que hagamos el lunes. Recuerdo haberlo hablado con Dave y me contó que cuando hizo esa escena se hizo daño en la espalda. Le dolía mucho y recuerdo que les dijo, una o dos tomas, voy a levantar al emperador por encima de mi cabeza. Aseguraos de que la toma es buena. Así que fui, lo agarré y lo tiré del balcón, en una toma, sí. Diablo miserable, ¿me reprochas que te haya creado? Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. En el retorno del Jedi, cuando Luke le quita la máscara a Darth Vader, no es a David Prowse a quien vemos. Y eso creo que fue una decepción para él. En su lugar vemos al experimentado Sebastian Shaw. Dave no estuvo involucrado en aquello porque no era el adecuado. No quería que Dave lo supiera. No quería que supiera lo que estábamos haciendo. Porque a veces tenía tendencia a hablar con los medios. Y no me parecía bien para esta revelación en particular. Sé que no quedó conforme con el resultado de la película, pero ¿cómo puedo decirlo? Seguramente sea la mitad de la culpa nuestra y la otra mitad suya.
Me decepcionó mucho que no usaran a Dave para la escena final en la que lo desenmascaran. Me decepcionó mucho porque pensaba que debía haber sido Dave. Había hecho de Darth Vader en las demás películas y de repente utilizan a otro actor para revelar el aspecto de Darth Vader. Si lo hubiera hecho él, no habría funcionado. No quedaba bien. Pero recuerdo que el día que rodamos la escena pensé, me pregunto si Dave sabe que estamos grabando esto hoy. Así que por si acaso puse a guardias de seguridad en todas las puertas de acceso al set. No utilizaron a Dave Prowse para esa escena porque George pensaba que el personaje debía tener aspecto de anciano y Dave no lo tenía. Ahora sí lo tiene. Ahora sí podría hacerlo. Sí, ahora sí podría hacerlo. Habría estado bien. Habría estado bien terminar la película de la forma adecuada. Creo de verdad que para una escena de un minuto tenía la habilidad y la destreza interpretativa para hacerla. Lo que me parece mal de todo esto es, primero, que deberían habérmelo contado. Y segundo, no debería haberme enterado de que habían elegido a otra persona para hacer de un moribundo Darth Vader al verla ya terminada. Cuando llegué, me pidieron que fuera de inmediato a la oficina de George Lucas. Me vi cara a cara con George, que tenía una copia del periódico Daily Mail de ese día en las manos. Ahí, en la tercera página en negrita, ponía «Darth Vader morirá en la siguiente película de Star Wars». El subtítulo decía «Entrevista exclusiva con David Prowse». Da igual lo que dijera, George no me creía. Si hubiera pensado largamente en la situación, se habría dado cuenta pronto de que no era yo el que estaba dando información, o más bien vendiéndola a la prensa. El artículo del Daily Mail era un buen motivo para que George Lucas se enfadase con Dave Prowse, ya que en esa entrevista, David Prowse supuestamente reveló el final de la trilogía de George Lucas. Si uno de mis actores revelara el final de una película mía, yo también me enfadaría. Así que puedo entender el cabreo de George Lucas. Debías andarte con mucho cuidado cuando te hacían entrevistas mientras trabajabas en una película, porque lo último que quería Lucas es que se filtrara a la prensa información de la película. Este día en particular, ya fuese mi jefe, el editor Rod Gilchrist, o su sustituto Nick Gordon, los cuales se encontraban en una oficina separada a la mía, recibió una llamada de alguien del set de Elstree, donde se estaba rodando la tercera película de Star Wars. No sé quién era esta persona, pero se trataba de un técnico o de un extra. Por desgracia, me volvieron a culpar a mí. Alguien del set estaba pasando la información a la prensa. Mi jefe entró en mi oficina, se sentó en mi mesa y me dijo, «Paul, consigue una entrevista con Dave Prowse. Nos han chivado que van a matar a su personaje. ¿Lo sabe? ¿Qué le parece?». Estaba claro que, de ser cierto, podría llegar a ser un bombazo. Si alguien me llega a preguntar si me iban a matar en la película, no podría decir que sí. No habría respondido a la pregunta. Lo último que quería hacer era dejarme a mí mismo en peor lugar del que ya estaba con Lucasfilm. No recuerdo bien cómo contacté con Dave Prowse. No sé si fui a verle o lo llamé. Me dijo, «No sé nada al respecto, pero tienen la costumbre de no contarme las cosas». Conforme avanzaba el rodaje de la película, se volvieron paranoicos con la discreción. Recibíamos las páginas del guión la noche anterior. Firmabas tras haberla recibido y te lo tenías que aprender esa misma noche. Al día siguiente, teníamos que llevarlas de vuelta. Se las devolvíamos al estudio y hacías tus escenas durante el día. Por lo tanto, nunca llegué a tener información como para afirmar que me iban a matar en la película.
Si George Lucas piensa que Dave Prowse fue la fuente, está muy equivocado. Es una forma muy triste de acabar para mí. Y todavía, hasta el día de hoy, sigo sufriendo la ira de Lucas por ese tema, por lo que fuese que sucediera con el episodio 3. Lucasfilm me ignora por completo, esto es así. He intentado explicar una y otra vez que era imposible que yo supiera que Darth Vader iba a morir al final de la película. Creo que el fenómeno de las convenciones resulta muy interesante. Sé que hay muchos fans ahí fuera. Les encanta la idea de poder hablar con los actores y que estos les firmen autógrafos que puedan llevarse a casa. Me parece fantástico. Algo sucedió a lo largo de los años para vetarme en las convenciones oficiales. Y eso es algo muy feo de hacer, porque estamos hablando de las celebraciones más importantes de Star Wars. Se hacen cada 3 años con los estrenos de las películas. Apenas sé nada al respecto y no puedo asegurárselo al 100%, pero creo que tiene que ver con haberle dicho cosas a la prensa que no debería haber dicho. Lo echo en falta aquí. Y en los últimos días he oído que le habría gustado venir, pero nadie lo ha invitado a la celebración. Y no me parece bien. Lo vi hace un año en Holanda, en una convención más reducida. Así que tuve suerte de conocerlo. Pero muchos fans de aquí no tienen esa suerte. Y es una pena que no esté aquí. En la industria del cine hay mucho juego sucio en general. Está repleto de egos. El mundo del entretenimiento es duro. Vosotros trabajáis en él. Es duro, ¿verdad? Si trabajas para una gran empresa y te contratan para hacer un trabajo, en cuanto terminas ese trabajo, te pagan y te marchas. Así es este negocio. George no es el que lleva el tema de la comercialización, las apariciones públicas y las convenciones. Esos temas los realizan personas externas, por lo que la tensa relación tiene que ver con todo eso. No es con George personalmente. Para mí es un misterio. Yo no tengo nada que ver, aunque me sorprende que no esté hoy aquí. Pero no lo está, y eso es lo que hay. ¿Qué puedo decir? Sí, debería estar aquí. Después de todo, es Darth Vader, señor de los Sith, y debería formar parte de esta celebración. Por supuesto. Sí que resulta extraño. Es algo que debe preguntarles a ellos, porque sí que resulta extraño. Puedo entender que ese tipo de cosas no son decisión mía. No estoy intentando evitar su pregunta. Si es cierto que George Lucas o sus colegas penalizaron a Dave Prowse por algo que no dijo, por una filtración de la que no fue responsable, es una verdadera injusticia. Y si Lucas lo ha hecho, debería pedirle perdón, desde mi punto de vista. Así se haría justicia, porque Dave Prowse nunca nos reveló nada. Fuimos al Daily Mail. Hablamos con el periodista llamado Paul Donovan y le preguntamos, ¿es cierto que Dave Prowse os reveló esa información? Y fue sorprendente para nosotros porque nos dijo, no, nunca nos dijo nada. Fueron ciertos miembros del equipo, pero para la noticia era mejor si ponían que fue Dave Prowse. ¿Sabe algo al respecto? Es muy interesante. Nunca lo había oído antes. Y creo que tiene sentido, porque Dave tenía reputación de hablar con la prensa y todos teníamos eso en mente y actuamos acorde, pero resulta interesante oírlo, porque seguramente sea totalmente inocente de todo. ¿Sabe, Dave? Voy a ser sincero.
Hay algo que lleva rondándome en la mente estos últimos días. Y quiero preguntárselo y que sea sincero conmigo. ¿Le gustaría volver a ser Darth Vader? ¿Le gustaría volver a grabar la muerte de Darth Vader, morir como Darth Vader y conmigo en la dirección y volver a grabarlo? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Me llamo Marcos. Soy uno de los directores que está realizando un documental sobre el actor David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en Star Wars. Sí, me gustaría saber con quién tengo que hablar para obtener permiso para grabar una de las escenas del episodio 6, El Retorno del Jedi. Sí, manténgase a la espera, por favor. Gracias. David Prowse era el cuerpo tras la máscara de Darth Vader en Star Wars, un villano exuberante que luchaba contra los buenos con su espada láser. En la vida real, Darth Vader es un buen tipo que ayuda a los niños a cruzar la calle. David Prowse es nuestro personaje de hoy. Dos, tres, cuatro, cinco. Me encuentro en una situación extraña en la que todo el mundo piensa que, por haber sido Darth Vader, toda mi familia debería estar involucrada con Darth Vader y con todo lo que me sucede. Pero es muy extraño, sobre todo con mi familia. Mi esposa no quiere tener nada que ver públicamente con Darth Vader. Creo que está harta de Darth Vader. Nos gastaban bromas constantemente. Nos pedían autógrafos suyos y siempre que nos dejaba en el colegio, lo rodeaba una multitud. Solía llegar al patio del colegio y se iban corriendo enseguida. Y los demás niños de la escuela venían, se amontonaban y me pedían autógrafos. Pero mis hijos se sentían avergonzados por eso. Hay mucha gente en la familia que no lo comprende. Yo soy uno de ellos, pero a él le encanta. Vive por y para Star Wars, es su vida. Mi esposa, por desgracia, piensa que Star Wars y Darth Vader suponen una intrusión en nuestra vida de casados. Esa es su opinión. Siente que mi vida ha sido absorbida por completo por Darth Vader, hasta el punto de excluir la vida en el matrimonio tal como es. Sí, así que debo andarme con cuidado. Señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Esperamos que hayan disfrutado del vuelo. Toda buena historia necesita un buen villano. Pero el mejor villano es aquel que en su lecho de muerte, tras haber fracasado en su plan de dominar el mundo, busca la redención. Y mientras el inexorable paso del tiempo se dirige al inevitable final, busca una segunda oportunidad. Una nueva esperanza. Aunque no me permitan volver a grabar esa escena, aunque no tengamos permiso para mostrarla, creo que lo vamos a hacer, porque David Prowse tiene 80 años y
Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. No va a haber otra ocasión. Creo que ahora es el momento adecuado porque tenemos a un equipo estupendo que quiere hacerlo. Tenemos la habilidad para llevarlo a cabo. Es algo que queremos hacer y nadie va a detenernos. Y creo que es el momento perfecto para darle a David Prowse la gloria que no tuvo, el reconocimiento que no le dieron hace 35 años. Estaré encantado de hacerlo, ¿de acuerdo? Gracias, señor Prowse. Gracias por todo. Vale, chicos, gracias por venir. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, ya se grabó esta escena. Creo que vas a poder sacar la foto. Perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo para una ocasión especial. No solo es especial para mí. No solo lo es para vosotros. Creo que es especial para David Prowse, al cual están maquillando ahora. ¿Me reconocerá mi esposa? Bueno, ¿qué te parece? Tendréis que echarme una mano. ¿Más sombra y cámara? Grabando. ¡Acción! ¿Puede ponerse en pie el verdadero Dave Prowse? Dave, en las películas que has aparecido como La Bestia del Reino y El Horror de Frankenstein, ¿se te podía ver el rostro? Creo que visteis mi rostro una vez en La Naranja Mecánica. Es una de las pocas películas en las que se me ha visto la cara porque en las de Frankenstein aparezco muy disfrazado y maquillado. En Star Wars estaba cubierto de la cabeza a los pies. En muy pocas ocasiones se me ve la cara.
Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros que hayáis podido venir. Y os vamos a mostrar una secuencia que hemos rodado. Es algo que debíamos hacer y creemos que hace justicia a una gran injusticia. Entonces, muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis. Estad atentos porque probablemente sea la única vez que lo podamos mostrar, así que sentiros afortunados y bueno, que la fuerza nos acompañe. Gracias. ¡Dave! Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Todos tus fans te están esperando dentro. ¿Los dos? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Sí, muy bien. Genial, genial. Muchas gracias, Dave. No hay de qué. Muy bien. Fue muy afortunado al recibir el papel de Darth Vader y elegir hacerlo cuando se lo ofrecieron. Ha conseguido mucho en su carrera, no solo en la interpretación, sino también en los pesos pesados, siendo el campeón de Gran Bretaña. Ha cuidado muy bien de su familia, nos ha criado a todos maravillosamente. Ha sido muy generoso. Es una persona fantástica con la que hablar. Es un hombre normal. Cuando no está en convenciones y no está tratando con fans ni nada relacionado con las películas, es una persona normal, que se queda en casa, ve la televisión, las noticias y los deportes, lee y escucha música. Ha llegado muy lejos porque cualquier otra persona que hubiese interpretado a Darth Vader habría vivido ese éxito. Pero David fue mucho más allá. Ha contribuido mucho a la humanidad, sobre todo a los niños, y ha hecho otras películas y proyectos para publicitarse. Siempre está ahí promocionando, lo que hace que destaque, ya que aunque sea el hombre tras la máscara, ahora siempre será la máscara tras el hombre, David Prowse. Era muy entusiasta. Y resultaba muy fácil trabajar con él. Ha hecho otros trabajos de los que puede sentirse orgulloso, pero siempre será recordado como Vader. Creo que era el hombre adecuado en el momento y lugar adecuados. Si analizas la historia del cine, seguramente sea el mejor villano de todos los tiempos. Y él ha conseguido eso. De algún modo, espero que le hayamos dado a Dave el reconocimiento que nunca tuvo. Aunque hayan pasado 35 años y solo lo vea un grupo reducido en una sala pequeña. Pero, en cierto modo, sí, le hemos devuelto algo que le arrebataron hace mucho tiempo. Espero ser un buen embajador de Lucasfilm y Star Wars, así que... Lo es. Me gusta pensar que lo soy, sí. Otra cosa es que Lucasfilm aprecie lo que hago, no sé. David Prowse iba a ser Darth Vader, pero lo que le ocurrió fue uno de los giros más impactantes de Hollywood. Tenemos con nosotros a David Prowse, el hombre bajo la máscara de Darth Vader. Por favor, denle una calurosa bienvenida a David Prowse. Puede que sea el mayor villano de la historia del cine, Darth Vader. Pero era el hombre que nunca llegaste a ver. El hombre que está a mi lado era el cuerpo de Darth Vader en las tres películas originales. Damas y caballeros, tengo el inmenso placer de presentarles a David Prowse. Las películas 4, 5 y 6, o más bien las tres originales.
El hombre tras la máscara, David Prowse, está aquí con nosotros esta mañana para hablarnos de su interpretación. Si te paras a pensar en las películas que has visto en las que hay buenos y malos, siempre te acuerdas del malo. Muchas gracias. Gracias, Dave. Ha sido un trabajo estupendo. Muchas gracias. Es increíble. Me parece genial. Habéis exonerado a Dave. Ya está todo hecho. No. No me sorprende, porque siempre hay alguien que habla. Resulta complicado mantenerlo en secreto cuando grabas una película con tanta gente involucrada. Services to charity and to road safety. Ha habido muy buenos actores en la historia del cine. Rostros que guardaremos siempre en nuestra memoria. Pero no podemos olvidar a aquellos que ocultaron sus rostros tras una máscara. Tras un personaje que cautivó, sedujo o aterrorizó a miles de espectadores. Una máscara puede ocultar una cara, pero también una gran historia. Una historia real.